Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este lunes 5 de junio de 2023, un lunes en el que, en el cual pues rememoramos este crimen de Estado, el crimen de la guardería ABC, en el cual 49 bebés eh, perdieron la vida y además otros 104 o incluso se habla de 106 infantes eh, chiquitos de cero eh, de a. Eh, cuatro años, eh, de cero años a cuatro años, pues eh, fueron lesionados gravemente. Un crimen que ha dejado en la impunidad a Felipe Calderón Hinojosa, a su esposa Margarita Zavala, a la familia Zavala en general, porque era parte de los dueños de esta guardería BC, y también a los operadores de la... Eh, Impunidad en aquel momento, Fernando Gómez Mont Urueta y también eh, Daniel Caram Taumé, quien estaba al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días, Osimo Capricho. Buenos días, Nancy Flores, saludos a la audiencia, muchas gracias por su compañía. También le damos la bienvenida a nombre de nuestros compañeros, Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez. Por supuesto, se trata de un día para no olvidar, un día de respeto, de recuerdo hacia quienes perdieron la vida, niños, eh, infantes, todos ellos, pero también un día más también para exigir justicia a los perpetradores a aquellos que incluso eh, ocultaron trataron de ocultar los hechos y también trataron de entorpecer y entorpecieron las propias labores de ayuda por cálculo político nos referimos de manera directa a Felipe Calderón quien incluso hay que recordar pues eh, mandó que no salieran aviones con eh, eh, con niños heridos con rumbo a Estados Unidos para que no se hiciera un escándalo internacional mayor, eh, realmente con cálculos políticos, eh, superponiéndolos al propio interés de la niñez y también a la salvaguarda de los derechos humanos. Y esta mañana pues nos unimos a la... Eh, digamos, pérdida colectiva que hemos tenido el gremio periodístico con la partida del periodista Ricardo Rocha. Por supuesto, mandamos un pésame a la familia del periodista Ricardo Rocha, a todos sus compañeros, a los colegas y eh, pues eh, reconocemos, reconocemos que ha sido una pérdida para el gremio periodístico. Además, hablaremos esta mañana de eh, la fundación Vamos México, una fundación creada por el expresidente Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sagún la crearon a la par de que estaban al frente del gobierno de México en 2001. No se legalizó sino hasta 2003 y eso con la ayuda e intervención de quienes estaban al frente de la Secretaría de Hacienda. Ahora resulta que esta fundación Vamos México pues le pagó 1.5 millones de pesos a la ex primera dama cuando se supone se trata de una organización altruista y que lo que hacen ahí eh, pues es un eh, digamos trabajo de beneficencia pública pues resulta que no la eh, utilizan como empresa y vamos a ver eh, pues algunas evidencias de el mal uso que se hace de estas asociaciones civiles, particularmente el caso de la Fundación Vamos México mantiene un cochinito de 80 millones de pesos porque tiene un modus operandi muy particular que se aplica no solo en esta, sino en varias de las fundaciones a las que pues hemos podido estar eh, investigando en las últimas eh, fechas. Por supuesto, hablaremos todos los detalles de esta jornada electoral que se vivió el día de ayer, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Eh, tras casi 100 años de gobierno se va el PRI, se va el Grupo Atlacomulco del de Estado de México. Además, tendremos el contacto con nuestro compañero Héctor Vadillo, todos los detalles de las informaciones de el fin de semana y también los detalles de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Sosimo. Así es, pues quédense con nosotros. En efecto, tenemos una agenda cargada, interesante. Con respecto de la partida de Ricardo Rocha, pues sí, manifestar también esa solidaridad con su familia y recordar que durante algún tiempo, pues era una opción precisamente dentro de todo un mundo de eh, medios de comunicación copados por el poder, eh, pues la opción precisamente de Ricardo Rocha, hay que recordar que fue él. Quién, pues podríamos señalar de manera valiente en ese momento del periodo histórico de este país, eh, dio a conocer la, el video de la masacre de Aguas Blancas, cuando campesinos inermes fueron acribillados precisamente por integrantes de la policía estatal. De eh, guerrero, y que en un principio se quiso eh, ocultar el hecho como si hubiera sido un enfrentamiento con supuestos guerrilleros. Gracias al video que en ese momento pudo eh, pu eh, proyectar Ricardo Rocha, pues se descubrió que no, que eran campesinos inermes que habían sido acribillados Se trató precisamente pues, de una página importante, una página que hay que reconocer eh, dentro de la trayectoria de este periodista que recientemente partió. ¿Y qué decir de esta fundación? Vamos México. Pues prácticamente prácticamente señalar que todo aquello que viene de eh, vicente fox y de marta Sagún, pues termina siendo una tragicomedia en el sentido de que ¿cuál, cuáles, ayudos, cuáles ayudas en realidad pues se trata prácticamente de acuerdo con esta investigación eh, que podemos nosotros eh, ver de nancy flores y que puede consultar en www.contralinea.com.mx de un negocio un negocio privado bajo la fachada de ayudas de carácter asistencial. Así es, Osimo. Y bueno, vamos de lleno a este reporte de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Pues hoy habló el primer mandatario de las elecciones en el Estado de México y Coahuila y mandó una felicitación justamente a los ganadores, tanto a la maestra Delfina Gómez de su partido Movimiento Regeneración Nacional como a Manolo Jiménez, quien llega a la gubernatura de Coahuila bajo la sombra de los Moreira hay que decirlo un personaje eh, priista ligado a estos esta familia que ha controlado aquel aquella entidad ganó allá también la traición eh, Ricardo Mejía Verdeja eh, pues prácticamente traicionó a la izquierda nunca se ha identificado como de izquierda y al final pues hizo el trabajo socio, pero escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador respecto de estas elecciones el día de ayer. Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en Coahuila, en el Estado de México, porque eh, ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas no hubo problemas mayores. la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente. no. denuncias pero en el caso de. En los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana candidato de Morena. Entonces, eh, muy bien, eh, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo. Manolo de Jiménez y la maestra Delfina. No. Pues vemos ahí al presidente de la República, pues sí, felicitando a ambos eh, gobernadores electos ya. Eh, bueno, todavía falta que se que concluya, digamos, este proceso, que se declare la conclusión formal para que se les pueda señalar gobernadores electos, pero ya no hay ninguna duda de que Delfina ha ganado el Estado de México y con ello puso fin a eh, pues una racha invicta en toda su historia del Partido Revolucionario Institucional ahí en el Estado de México y sí significa también el, fi el fin de el último grupo orgánico más sólido que tenía el PRI el grupo Atlacomulco y pues sí hay que señalar que subsiste allá en Coahuila un estado con un número muy menor de electores frente al Estado de México y pues sí ya hablabas de las responsabilidades de la división al interior de la izquierda de, de Ricardo Mejía Verdeja, Nancy, y también señalar las propias responsabilidades de Morena de haber eh, pues llevado a la candidatura a alguien también con Guadiana, que tampoco si tiene una historia precisamente del lado de la izquierda, y que pues sí, varios problemas se conjuntaron ahí en Coahuila para que finalmente el PRI, el PRI sobreviva en ese estado, aunque pues ya prácticamente sin ningún tipo de peso específico como lo tuvo en años anteriores y precisamente el presidente de la República en esta conferencia de prensa matutina también se refirió a la nueva composición política va cambiando el sistema político mexicano al menos en materia de el poder ejecutivo por supuesto federal pero también estatal y el presidente pues sin regodearse sin triunfalismo alguno pero sí señaló que hay una nueva composición en la que por supuesto es mayoría eh, los mexicanos están siendo gobernados de manera ya mayoritaria por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Vamos a ver. Una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Ayer lo vimos. Eh, eh, hubo pluralidad. Gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces, tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sea. Es nuestra responsabilidad. Estaba yo reflexionando acerca de la composición política en los estados y pues hay cinco... Eh, partidos cuatro o cinco. Eh, Morena tiene con el triunfo de la maestra Delfina 22 estados. Eh, el verde, partido verde, tiene uno. Este, el movimiento ciudadano tiene dos. El PRI tiene dos y el PAN cinco. Resista. Yeah, eh, pero eh, los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí eh, tienen todos los derechos y van a seguir siendo eh, atendidos. Porque repito, no tiene que haber distinciones. Nosotros padecimos mucho cuando éramos opositores, sobre todo la gente, de que si se estaba en un partido no les daban despensa, llegaban los programas y a ellos no los tomaban en cuenta. Eso ya se terminó. Nosotros todos los programas de bienestar son universales. No es saber de qué partido eres. Y así vamos a continuar. Y llevamos buenas relaciones con los gobernadores, gobernadoras. Pues aquí está un ejemplo de cómo estamos trabajando de manera coordinada, independientemente de eh, los orígenes. Partidistas. Una composición política que les desagrada demasiado a los oligarcas y también a los grupos neoliberales, porque se pinta este país ya prácticamente de guinda y casi anulados ya los partidos políticos eh, de oposición. Eh, decir que en el caso del PRI, pues ya nada más le quedan dos entidades federativas y que el triunfo en Coahuila, pues es bastante cuestionable por todas las denuncias que se hicieron en torno a la elección, eh, decía Manolo Jiménez pues hay que dejar ya atrás esta etapa de las eh, candidaturas, de la eh, contienda electoral para dar paso a un gobierno de todos y todas. Pues sí, nada más que recordarles que el mismo día de ayer estaban eh, criminalizando a la oposición e incluso eh, desatando pues una ola de detenciones arbitrarias. Eso pues ni modo que se le dé la vuelta a la página como si no hubiera existido cuando claramente existen violaciones a derechos humanos. Además, en este mismo contexto, el presidente López Obrador dijo que se deben desterrar las prácticas antidemocráticas que aún prevalecen en nuestro país y eso incluye también identificar a eh, los propios medios de comunicación siendo parte de estas prácticas antidemocráticas eh, al eh, generar pues una eh, estrategia basada en campañas propagandísticas campañas de publicidad donde pareciera que se venden productos y no eh, que se discuten ideas vamos a escuchar al presidente pues señalando este punto de cómo se debe de avanzar en la democracia mexicana Necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas, la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos. de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos. Y desde luego, desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas el que votan los muertos o que votaban, el dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y eso aplica para todos. Y para los partidos en la selección de sus candidatos. No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No. No va a haber dedazo. Va a ser la gente. Porque me estás haciendo la pregunta, sí. eh, pero van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana. No, 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 no. A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza. No. O pues estamos esperando una señal. Te vas a quedar esperando, primo hermano. Entonces, esos son los cambios. Y avergüenza cuando un gobierno utilice el presupuesto compra publicidad, que eso sí lo puedo decir. A los medios. Hacen su agosto. Cada vez que hay campaña. Su agosto. No voy a hablar más, pero cada día les va a costar más trabajo conseguir publicidad, porque ya por ese método de manejo de la publicidad se impusieron gobiernos que le hicieron mucho daño al país. Y de hecho el presidente de la República fue más allá y señaló que los medios de comunicación, eh, la mayoría de ellos, estos medios corporativos, pues no son aliados ocasionales de eh, los partidos del viejo régimen, son parte del sistema político creado en el viejo régimen, algo que incluso aquí en los análisis de contradebate eh, habíamos... Señalado, hemos comentado, ellos son parte del viejo sistema político mexicano y precisamente por eso, pues, han cerrado filas junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y junto con los partidos de la Alianza va por México. Pero vamos a ver cómo lo dijo el Presidente de la República esta mañana. No, sí si ya, este, pues está avanzando. Eh, sí, estamos a un año de la elección presidencial del 24 y este y se va rápido el tiempo lo importante es eh, afianzar la democracia no solo eh, como sistema político como forma de gobierno sino como forma de vida Democracia en la familia, democracia en la escuela, democracia en los sindicatos, democracia en la elección de autoridades, democracia en sentido amplio. Decía yo, ¿cómo va a haber democracia cuando el gobierno está nada más al servicio de un grupo? Y comentaba de que este, no había información, sino manipulación. Y sigue habiendo. Le hago un llamado en ese sentido a los medios, que me cuesta trabajo decir medios de información, mucho menos de comunicación, por la forma en que actúan son medios de manipulación la mayoría y también otra cosa que no se quieran este colar como independientes que no se quieran posicionar como que son independientes no no, 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 no. Eh, el bloque conservador en México no solo lo integran los partidos con esas características, sino también medios de información y también intelectuales. O sea, no son ajenos, pues. Son parte de un modelo conservador de derecha. Ahí están las palabras del presidente López Obrador hablando también de los medios de comunicación y cómo pertenecen a esta mafia de poder, cómo forman parte del mismo grupo conservador. Y como bien señalaba Sosimo Camacho, pues no se trata de un, eh, digamos, acuerdo ocasional o que solo por ahora son amigos, sino que forman parte de la misma cúpula y por eso ven al periodismo como un negocio. De eso se trata esta circunstancia y el presidente López Obrador también en su conferencia pidió eh, que se transmitiera uno de los mensajes uno de los muchos mensajes que dejaron en ridículo a aquellos eh, pues ya no se sabe si llamarles intelectuales o eh, de qué manera referirse a este a estos personajes pues el día de ayer, Alasraqui refiriéndose al tema de las elecciones en el Estado de México, pues prácticamente mintiendo de que iban a la cabeza. Y bueno, el presidente para hacer esta eh, presentación de Carlos Alasraqui, pues dijo, ¿acaso se quieren reír un poco? Digo, para que no sientan que esta conferencia fue aburrida. Y pone a este personaje, pues sí, para sacar algunas risas de los presentes y también de quienes eh, siguen en la transmisión vía remota, pues han todo por el ridículo que acaban haciendo. Vamos a ver este fragmento de la conferencia matutina del día de hoy. Les platico cómo ve el estado de las elecciones en el Estado de México. Para empezar, parece ser que ya está votando más del 60% de la población. También parece ser que el resultado nos está favoreciendo. Muy, muy favorablemente. A raíz de esto, en la próxima hora, Morena va a salir a anunciar que ya ganaron la elección. Esto es con el objetivo de que no salgan a, a votar por la madriza que les estamos poniendo. El favor que les pido es el siguiente: coman y por favor salgan a votar. Es la única forma que vamos a consolidar. La victoria este domingo. Gracias. Listo. Pues vemos a Larraqui, pues mintiendo de nueva cuenta, hay que recordar que este personaje, pues no sé cómo tiene foro. Hay que recordar que él ya había propuesto de manera pública que se tenía que hacer una estrategia en contra del actual gobierno que tendría que basarse en mentiras de manera literal, así lo dijo, y bueno, pues sigue teniendo este tipo de foros, y al parecer eh, habría que, que preguntarle al propio Alarraqui que quién finalmente fue el que recibió la golpiza, para decirlo en términos más suaves, eh, quién fue el que finalmente recibió la golpiza allá en el Estado de México. Bueno, no dijo golpiza. Por sí, eso sí, yo o... dije, para decirlo <laughs> en términos más suaves. Pero bueno, pues creo que este personaje en realidad... Es, es es impresentable tan solo porque ya lo que lo por lo que ya ha declarado que tendría que generarse una campaña pues pagada con mucho dinero basada en mentiras, él lo dijo de manera literal y pues así. Es como tendríamos que estar nosotros viendo cualquier mensaje que provenga de este personaje, sea a través de los medios que le dan mucha cabida a sus supuestos escritos, etcétera, y también incluso en estas plataformas. Y en esta conferencia de prensa matutina en efecto se recordó a las víctimas de este crimen de Estado que significó el incendio en la guardería ABC. Estuvo ahí el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para informar eh, acerca de los apoyos que se están eh, otorgando de manera, por supuesto, legal, porque esto lo mandata la propia ley a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares también de quienes perdieron la vida estos pequeñitos. Alejandro Encinas, pues sí, dio un informe detallado sobre. Eh, cómo van estos trabajos de resarcimiento para las víctimas, y también llamó precisamente pues, a eh, no olvidar, no olvidar este hecho, y nosotros podríamos agregar un crimen de Estado más que se cometió durante el sexenio de Felipe Calderón y en el cual este expresidente tuvo una responsabilidad directa. No fue indirecta por después todo lo que ha podido ir saliendo con respecto de estas investigaciones. En un principio se decía, bueno, pues hay responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón ante determinado nivel de la estructura, pero con lo que ahora sabemos, por supuesto que también podemos señalar que hubo una responsabilidad directa de quien fuera presidente de la República en ese entonces. Pero vamos a ver parte del informe que presentó Alejandro Encinas. Aniversario de la lamentable tragedia del incendio en de la Guardería ABC. Queremos refrendar nuestro compromiso y solidaridad con los familiares de todas las víctimas, con los sobrevivientes y refrendar el compromiso para atender y resolver de fondo esta situación para que haya justicia y se castigue a los responsables. Hemos hecho un esfuerzo por atender de manera puntual a todas las víctimas directas e indirectas, desde las reconocidas por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, que involucra a 936 personas que encuentran con calidad de víctima. 16% de las cuales son víctimas directas, por supuesto, los 49 niños fallecidos y los 104 niñas y niños lesionados, expuestos y no hospitalizados, así como a 783 personas que comprenden a padres, madres de familia, hermanos de niños lesionados y fallecidos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos. La reparación integral se ha venido procesando con cuatro componentes a través de distintas instituciones públicas, particularmente en la Secretaría de Gobernación, con la Unidad de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con el Gobierno de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se han erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 personas víctimas directas e indirectas, particularmente a menores fallecidos, a menores expuestos, a menores lesionados y, por supuesto, a adultos lesionados. Por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han emitido 327 resoluciones a favor de los núcleos primarios y extendidos de 144 víctimas directas, al tipo que se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajo social. Todas las familias de las víctimas directas cuentan con una forma de reparación. Por parte del gobierno de Sonora, su aportación fundamental en estas medidas de reparación y compensación son los apoyos de estímulos educativos que al día de, de hoy comprende a 285 jóvenes, hombres y mujeres que están estudiando. Y en cuanto al Instituto Mexicano del Seguro Social... Tanto en, el CEDE, como hizo en medidas como en ayudas se están atendiendo becas, becas para la educación, medidas vitalicias, pago de consumo de energía eléctrica, seguro de salud para las familias y medidas equivalentes a la pensión garantizada, además de toda la prestación de los servicios de atención médica y de salud que se presenten de manera directa o subrogada para la buena atención de las personas. Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción en alguna en materia de recursos para tener esta situación, y esperemos que este mismo año ya cerremos el capítulo de lo que corresponde a las reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que, por decreto emitido por el presidente de la República, se cumplirán de manera puntual para todos y cada una de las víctimas que están consideradas. Muchas gracias. Y en este informe de cómo se ha atendido el tema de la guardería BC, este crimen de Estado que se cometió hace 14 años en el sexenio de Felipe Calderón, uno de tantos crímenes de Estado que ocurrieron en ese sexenio de muerte, pues también estuvo presente el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, pues hablando precisamente de cuál es la atención que se les ha dado a las víctimas desde el Instituto mexicano del Seguro Social. Recordar que en enero pasado la revista Contralínea reveló aquí eh, mismo en esta eh, en este espacio noticioso que en el sexenio de Calderón se eh, tuvo una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos que el entonces director general del IMSS, Daniel Karaum tomé había solicitado para la supuesta atención a las víctimas. Nunca se ejerció ese dinero, se eh, mandó a un eh, fideicomiso del cual nunca se eh, dio ningún dinero a las víctimas, se dejó prácticamente... A, eh, a estas personas, eh, sobre todo a los bebés que habían sobrevivido a su suerte. No se les brindó ningún tipo de atención, tampoco se ejercieron los recursos en el sexenio del de, eh, antecesor al actual gobierno, es decir, de Enrique Peña Nieto, y se empezaron a ejercer hasta este gobierno del presidente López Obrador. Pero escuchemos cómo el propio Soe Robledo se refiere a este asunto de la atención a las víctimas de la guardería BC. Eh, a partir de las reuniones que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio del 2019 con eh, las eh, madres y padres de, las, de los niños fallecidos con lesiones permanentes y también con otras afectaciones, se hicieron modificaciones al decreto eh, de diversas disposiciones para las ayudas extraordinarias con motivo de el incendio ocurrido en la guardería ABC el 5 de junio del 2009. Particularmente tuvieron que ver con la homologación de las medidas económicas vitalicias para madres, adultas y también para afectados, con las medidas económicas equivalentes de manera universal para todo el grupo de la pensión garantizada del Seguro Social y en el caso de los afectados directos también atención médica en instituciones privadas, atención médica vitalicia en el seguro y becas para cubrir desde educación preescolar hasta educación superior. Esto fue producto de la modificación que se publicó en el, el, el marzo del año mil 20. La siguiente también tiene que ver con la atención médica a las víctimas del incidente y sus familiares. A la fecha se han otorgado 181 mil citas médicas, de las cuales 140 mil han sido en unidades del IMSS, incluido ya el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, el CAICE, que eh, se echó a andar el año pasado, y 40.700 en eh, unidades indirectas eh, fuera del Seguro Social, 1.200 de ellas en los Estados Unidos de América. Las especialidades de mayor número de atenciones en unidades de LIM son psicología, medicina familiar, pediatría, psiquiatría, terapia física y en unidades ajenas al instituto, especialidades que tienen la mayor demanda: neumología, pediatría, ginecología, psicología, psiquiatría, odontología y ortodoncia. También se han realizado 21 mil estudios de diagnóstico en todo este, en este periódico. Y finalmente, un tema muy importante para nosotros se tiene que ver con el seguimiento de la nueva denuncia que se presentó ante la fiscalía. En efecto, Soe Roble Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de detallar en qué ha consistido el apoyo que desde esta instancia han dado a, las, a los sobrevivientes y a, la, a los familiares de las víctimas, también se refirió a que hay nuevas denuncias, hay procesos incluso que ya se estaban dando por cerrados y que se están eh, pues reabriendo a propósito de que hay personas que no fueron investigadas de manera suficiente con respecto de estas responsabilidades. Y qué bueno, qué bueno que estén abiertas estas investigaciones y ojalá también empiecen a alcanzar más arriba. Hay que recordar que Felipe Calderón incluso impidió la salida de aviones que pudieran atender, llevar a estos niños a Estados Unidos para tratar de ocultar la magnitud de la tragedia, siempre pensando este personaje más en sus intereses personales propios, además aquí para tratar de eh, defender o de ocultar la responsabilidad de los familiares de su esposa en esta tragedia y pues vulnerando los derechos humanos de los de las víctimas y de sus familiares, pero vamos a ver qué fue lo que dijo Soer Robledo sobre estas investigaciones. Para todos los posibles involucrados, incluidos a quienes no hubieran sido investigados, esta denuncia se presentó el 12 de febrero del 2020. Con motivo de ella, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación y el 12 de noviembre del 2020 se detuvo a Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochin Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de director de prestaciones económicas y sociales y coordinadora nacional de guarderías, respectivamente. Actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía. Recordamos que esta nueva denuncia, además de las otras hechas a funcionarios del orden estatal, tiene que ver con una el, con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte de Justicia en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación la Corte, facultad que ya no tienen actualmente, pero que, que implicaba y hablaba de un desorden generalizado no solamente en la supervisión, sino también en la forma como se habían entregado las guarderías, sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la, de la niñez. Se retomó ese voto de minoría, toda esa investigación, para integrar esta denuncia que está en proceso, que ha llevado a proceso a dos personas, pero que se les sigue dando seguimiento en la Fiscalía General de la República. Y están las palabras de Esoe Robledo, el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues advirtiendo que esta eh, investigación, esta nueva indagatoria no ha terminado. La verdad es que se queda corta entendiendo que eh, pues en este crimen de Estado están involucrados desde el expresidente Felipe Calderón, eh, también parte de su gabinete, empezando muy particularmente por el, el propio secretario de gobernación en aquel momento Fernando Gómez Mont Urueta, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caramtaume, pero también otros personajes. No olvidemos la participación de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción de Juan N. Silva Mesa, la propia ministra Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, y por supuesto, por supuesto Arturo Saldívar. Estos tres eh, entonces ministros de la Corte son los únicos que votaron pues para que se hiciera justicia en el caso de la guardería BC, el resto de la Suprema Corte votó en contra de las víctimas, votó a favor de la impunidad. Y sobre todo a favor de la figura presidencial de Felipe Calderón. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra revisión de estas informaciones generadas en la conferencia matutina, porque ya tenemos en eh, llamada telefónica a nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo desde Europa, eh, quien nos va a hablar pues de varios temas, no solo eh, de la región europea, sino también que atañen a nuestro continente y también a nuestro país. Buenas tardes, Héctor Vadillo. Hola, Nancy Sosimo, buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Héctor, pues nos hablas, eh, pues justamente que Estados Unidos eh, lamentablemente sigue apostando por la guerra y eh, pues ha anunciado un nuevo envío de eh, apoyo, apoyo militar a Ucrania. Sí, el gobierno de Estados Unidos eh, envió un nuevo paquete de ayuda militar para fortalecer la contraofensiva ucraniana. En total ya son 38 mil millones de dólares los que el gobierno estadounidense ha aportado a Ucrania desde el inicio de la guerra para que haga frente a la invasión rusa. En este último paquete militar se enviarán a Ucrania, sobre todo, misiles de defensa aérea y armamento para ser utilizado en aviones de ataque. Tras este anuncio, Ucrania se dice lista para lanzar una contraofensiva. Es por ello que el presidente ucraniano Vol eh, Volodymyr Zelensky pidió apresurar el envío de armamento a los que se comprometieron los líderes de los países miembros de la OTAN. Los expertos en movimientos militares creen que las fuerzas ucranianas van a atacar los puntos débiles de las defensas rusas antes de iniciar la llamada gran ofensiva, alimentada pues por el armamento de Occidente. Así es, Héctor, pues se trata precisamente de seguirle apostando a la guerra. Esta contraofensiva importante que, veo, que hemos visto de Ucrania, pues no se podría entender sin la participación de la OTAN en su conjunto, encabezada por Estados Unidos. Y hay que recordar que ya decías, han sido 38 mil millones de dólares los que ya lleva de apoyo, pero la administración de Joseph Biden aprobó para este año fiscal de 2023, 45 mil millones de dólares para seguir atizando el conflicto allá. Pues parece que se alargará, eh, no se ve para cuándo concluya, en detrimento, pues en primer lugar, de las familias que eh, viven esta de carne propia, esta tragedia que significa la guerra, pero que también al mundo entero lo ponen en vilo, eh, desde el punto de vista, sí, también de la seguridad económica, militar, social, política. Pues un conflicto, un conflicto eh, que nunca debió de haber estallado, pero que el haber ampliado las fronteras de la OTAN hasta las puertas de Rusia, pues generó precisamente esta, esta situación. Y también en más vientos de guerra, Héctor, pues, nos informas de estas tensiones que se incrementan entre Estados Unidos y China toda vez que dos naves. Eh, precisamente embarcaciones eh, tuvieron eh, la posibilidad eh, trágica de chocar allá en el estrecho de Taiwán. Hay que recordar que precisamente pues China reclama ese tipo de todas esas aguas como soberanas y que Estados Unidos ha dicho que tienen que estar abiertas a la navegación internacional, pues un, un hecho también muy complicado que se ha vivido y que se vive allá, Héctor. Así es, ósimo, pues en medio de este panorama de guerra. Un destructor chino y un barco estadounidense estuvieron a punto de colisionar en el estrecho de Taiwán. El encuentro en aguas asiáticas aumenta las tensiones entre ambas potencias después de que una embarcación china denominada eh, destructor golpeó el buque de Estados Unidos cuando cruzó muy cerca de su proa, acción pues que pudo haber provocado una colisión mayor. Y sobre todo, pues un problema internacional. El Ministerio de Defensa chino aseguró que esta peligrosa, peligrosa maniobra náutica es un aviso para que tanto Estados Unidos como otros países que cruzan aguas internacionales cercanas al país asiático, pues dejen de generar provocaciones y tensiones innecesarias. Desde Norteamérica, pues se defienden al asegurar que el derecho de aguas internacionales respaldan su paso por esta zona de Taiwán. Héctor, y en otro tema pues, que incluso ha conmocionado a la sociedad, se ha dictado una sentencia favorable a eh, Caitlin Falvig, eh, quien es considerada la mayor asesina en serie en Australia. Así es, Nancy, pues Caitlin fue acusada por el... En un periodo de 10 años entre 1989 y 1999, según la fiscalía de aquel país, la madre asfixió a sus cuatro hijos semanas después de haber dado a luz, lo que la llevó pues a prisión en el 2003. El caso de Caitlin, sin embargo, quien siempre negó su culpabilidad, fue reabierto tras nuevas evidencias médicas que obtuvieron pues un grupo internacional de científicos dirigido por la inmunóloga española Carola García, investigadora de la Royal Society del Reino Unido, en donde pues se descubrió que las muertes de los menores están ligadas a una rara mutación genética. Hoy la australiana de 55 años fue indultada tras pasar 20 años en la cárcel lo que ya se considera como el peor error de la justicia en Australia. Medios de comunicación eh, publicaron que Caitlin podría demandar al gobierno australiano por una compensación multimillonaria, pero que pues tristemente no le regresaría ese tiempo perdido en prisión. Pues un caso muy grave, Héctor. Por supuesto que este tipo de injusticias cometidas contra cualquier persona por abuso de poder, porque es lo que ha ocurrido precisamente. En este caso, pues llaman a la indignación, pero me hace recordar, pues, todo lo que pasa en México, Héctor, es noticia, y por supuesto, y qué bueno que lo sea cuando ocurre esto en los llamados países desarrollados. Pero en los casos de México, cuántos, cuántas personas, hombres y mujeres pobres, décadas en la cárcel sin sentencia y muchas veces por delitos que no cometieron, simple y sencillamente, en este caso por ser, por ser pobres, pero sí, un caso importante, el que nos eh, reportas desde de que, que ha ocurrido allá en en Australia. Y Héctor, también interesante y lamentable, muy lamentable esta noticia, muy triste, el envenenamiento de 82 niñas en Afganistán. Que está siendo investigado y vaya, vaya problema que hay en las en las escuelas de Afganistán. Por supuesto que recordamos eh, cómo incluso en otros momentos desde las escuelas en los secuestros de niñas que a su corta edad eran casadas de manera forzada y que eh, bueno, pues ha habido incluso eh, en algunos periodos recientes. Eh, ahí en Afganistán, pues la prohibición para que estudien, es decir, con muchas cosas en contra el ser mujer allá en Afganistán y particularmente ser, ser niña. Sí, pues las autoridades ya están investigando el envenenamiento de al menos 82 niñas de dos colegios de Afganistán. Las primeras investigaciones arrojan el posible rocío de veneno en los salones de clase que afectaron pues, a 82 niñas, dos conserjes, un padre de familia, tres maestras y un maestro en dos colegios del norte de Afganistán. Los síntomas manifestados por las niñas afectadas fueron náuseas y problemas respiratorios tras este presunto envenenamiento. Todas ellas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. Y a pesar pues de esta indignante situación, como ya lo menciona Sósimo, las menores de edad pues ya se encuentran fuera de peligro. Un suceso similar a lo que pasó hace dos meses en Irán tras eh, un envenenamiento también en colegios de niñas, tras esta prohibición a la educación de las mujeres a partir de secundaria por parte de los gobiernos talibanes. Sin duda un crimen de odio que marca nuevamente a la sociedad allá en esta región y esperemos pues que pronto cesen este tipo de acciones que no son aisladas y cada vez son más frecuentes, lo cual eh, pues alarma también a la comunidad internacional. Héctor, eh, pues te agradecemos mucho este reporte desde Europa y nos mantenemos atentos pues a todo lo que acontezca en aquella Región y sobre todo a todo lo que eh, también impacta, por supuesto, a nuestro país, Héctor. Que pases muy buena tarde y nos encontramos aquí el próximo miércoles. Gracias, Nancy Sosimo. Saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio y nos vemos este próximo miércoles. Un abrazo, Héctor. Que tengas muy buenas tardes allá en Madrid. Gracias, y igualmente. Igualmente. Y Sosimo, vamos a continuar con esta conferencia. Bueno, revisando lo que pasó en la conferencia matutina del presidente López Obrador, porque hoy, como cada lunes, se presentó el avance del eh, tren Maya. Este tren, pues que ha recibido eh, pues, muchísimos eh, golpes de parte de la derecha, con tal de que no eh, se ejecute. Sin embargo, va avanzando y las promesas siguen siendo exactamente que va a estar listo en diciembre de 2020 tres, ahí estuvo presente, entre otros, Javier May, el director de Fonatur, pues explicando los avances en la construcción en el tramo 3. Cada lunes presentamos hoy avance del tren Maya. En esta ocasión corresponde al tramo 3, que va de Calquinía a Izamal. Es una longitud de 159 kilómetros que cruzan 15 municipios de Campeche y de Yucatán. Habrá estaciones en Mérida, Tella y en Izamal, así como paraderos en Calquiní, Uman, Mascanú y Tiscocó. En Tella se edifica una cochera, una base de mantenimiento y la conectividad se fortalece con los aeropuertos de Campeche y de Mérida. Con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas se intervienen los sitios de Sivichaltún y toda la ruta PUT. En Uxmal y Sivichaltún se construyen centros de atención a visitantes, así como un hotel Trenmaya en Nuevo Uxmal. En el tramo 3 se registran 115 kilómetros de vía terminada. Hay 64% de avance en los, en los tres viaductos que se construyen y 69% de obras de drenaje contempladas que se, ya se terminaron, 68 y solo una está en proceso. Y de 118 pasos peatonales, vehiculares y de fauna, 80 ya se concluyeron y 38 están en proceso. La obra del tren Maya es el, en el tramo 3 ha generado 11.000 empleos. Un aspecto muy importante en el tramo 3 es que en Mérida inicia la vía doble electrificada que se extiende hasta Chetumal a lo largo de 700 kilómetros. Específicamente en el tramo 3 se tiene 60 kilómetros de vía doble electrificada e incluye la construcción de una subestación eléctrica tractora que ya está al 96%. Recordemos que la vía electrificada significa el uso de energía limpia para la operación del tren Maya, lo cual contribuye a un mejor medio ambiente. Y además, se dará suficiencia energética en la península para, para que la población ya no sufra de apagones. En la ruta del, del tramo 3, los pasajeros del tren Maya podrán visitar inolvidables sitios naturales y arqueológicos, como el puerto progreso, la ruta Put, Izamal o Mérida. También tendrán oportunidad de conocer y admirar las tradiciones y artesanías, incluso la gastronomía que tiene inigualables sabores. Al igual que en toda la ruta, siguen los trabajos incluso con tres turnos para cumplir el compromiso de inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023. Es y en este reporte sobre los avances de este megaproyecto del gobierno federal llamado Tren Maya, también estuvo ahí el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, para informar de los hallazgos, de los hallazgos y del salvamento arqueológico en el tramo 3. De esta obra, ha dicho que se trata de una zona muy rica y de mucha relevancia para eh, los estudiosos, para los arqueólogos y antropólogos estudiosos precisamente de la cultura maya. Vamos a escuchar qué fue lo que señaló. De el avance en los trabajos de salvamento y mejora de las zonas arqueológicas en el tramo 3 que va de Calquinía y Samal, en de Calquini, y Campeche y Zamal en Yucatán. Efectivamente, este tramo de inicio se pensaba cuando estábamos en el desarrollo de los tramos del 1 al 4, que sería el que incluiría el mayor número de monumentos. Finalmente, pues sabemos que este tramo 7 es el que tiene más monumentos y que ha implicado un esfuerzo. Eh, importantísimo, no solo de arqueólogos, sino también de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y todas las dependencias gubernamentales que, gracias a la disposición del presidente, se habilitaron para apoyar los trabajos de salvamento. En el tramo 3 eh, pudimos recuperar información y valiosos materiales arqueológicos correspondientes a 7.368 estructuras inmuebles tanto edificaciones, plazas, basamentos piramidales, caminos, albarradas, áreas residenciales, cimentaciones y otro tipo de elementos inmuebles que, como ustedes ven, proporcionaron una inmensa información. 376 bienes muebles relativamente íntegros, vasijas, platos, diversos objetos de cerámica, pero también metates figurillas, esculturas. 319637 tiestos de cerámica que ya han sido analizados, clasificados y e integrados en las bases de datos que proporcionarán una gran información sobre el desenvolvimiento de la civilización maya en todo el territorio. 55 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrenda. Y 119 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. En el tema del mejoramiento de zonas arqueológicas, como ya lo dijo el director May, tenemos por una parte la atención a las zonas que integran la ruta Puc, Uxmal, Cabá, Sayil, Shlapac, Labna, Chacmultún y las grutas del Oltún, que además de la belleza natural. Que, que involucran también cuentan con elementos de arte rupestre, vamos eh, y la otra zona que atenderemos es Cibichaltún al norte de Mérida, una zona de enorme interés para la arqueología y que incorpora también elementos muy importantes de arqueoastronomía. Y en este reporte del Tren Maya y sus avances también se presentó eh, de parte de quienes se encargan del medio ambiente un video acerca de las áreas naturales protegidas y de cómo se está configurando una nueva visión en torno a la naturaleza y el medio ambiente. Veamos. El medio ambiente es nuestro cobijo y fuente de vida. Por ello, el Gobierno de México trabaja para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, con justicia ambiental y social para todas y todos los mexicanos. Impulsamos acciones como Sembrando Vida, el programa de reforestación social más importante del planeta, que con la reforestación de más de un millón de hectáreas beneficia a más de 449 mil campesinas y campesinos e impulsa la economía local en 1014 municipios del país. Con beneficios reales de absorción de 5.89 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al 2021. Para reforzar el cuidado y conservación de los bosques, se ha logrado conformar más de 3.000 brigadas. A la fecha se cuenta con cerca de 34.000 brigadistas en ejidos y comunidades, que hacen tareas de vigilancia, manejo de fuego, combate de incendios forestales y sanidad vegetal. Con el decreto en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado el pasado 13 de febrero, transitamos hacia la construcción de alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que salvaguarden la salud de la población y garanticen la autosuficiencia alimentaria. A través del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California, se trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, las comunidades pesqueras y actores de la región para asegurar la supervivencia de la vaquita marina. Con la publicación del Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y del Decreto de 17 Santuarios, México refrenda su compromiso de conservar las playas de anidación. De seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Hemos formado a más de 240 jóvenes en nueve generaciones del programa Guardianas y Guardianes del Territorio en Islas Marías, como herramienta para la defensa del territorio. Mantenemos la determinación de blindar nuestro territorio al no otorgar nuevas concesiones para la minería a cielo abierto y no permitir el fracking para extraer hidrocarburos, técnica que causa graves problemas a la salud humana y daños irreversibles al entorno natural. Hemos puesto a disposición del público el inventario homologado preliminar de presas de jales, sitios de disposición de residuos mineros que deben ser vigilados para que no ocurran más desgracias ambientales. En el gobierno de la Cuarta Transformación hemos declarado las nuevas áreas naturales protegidas, Sierra de San Miguelito, Lago de Texcoco, Jaguar y Peña Colorada. Y trabajamos con las comunidades para el establecimiento de muchas más en el país, encaminados a que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea quien decrete más después del presidente Lázaro Cárdenas. Y también en esta conferencia de prensa matutina, como decíamos, el propio presidente de la República pues hizo un reconocimiento al periodista Ricardo Rocha, quien eh, falleció. El día de ayer el presidente pues reconoció estas labores en la que incluso pues en su momento cuando estaba en la lucha social y tenía a todos los medios cerrados, eh, pues precisamente fue Ricardo Rucho uno de los pocos, muy pocos que en ese momento eh, pues abrieron espacios en los medios electrónicos para que se escuchara la palabra del de movimiento que en ese momento también encabezaba el hoy presidente de la república, vamos a ver eh, pues un extracto de lo que dijo el presidente sobre pues, la partida de Ricardo Rocha en general y, este, y manipular especialmente a la población indígena local, los chontales con beneficios partidistas concretamente para el PRD, para su mira, partido mira, los chontales pues no son niños son mayores de edad son hombres, mujeres que merecen respeto gente muy consciente yo te pediría que mejor les preguntaras a ellos, o sea, ¿qué opinan? Te vas a dar cuenta de que la gente eh, tiene muy claro el porqué de este movimiento. Eh, no podríamos sostener un movimiento este, de esta naturaleza sin un pueblo consciente, teniendo todo el aparato del Estado todo el gobierno en contra la mayor parte de los medios de comunicación aunque desde no lo tratan luego... bien por cierto vi todos los periódicos la mayoría no pues aquí. Es, se gasta el gobierno en Tabasco nada más 100 mil millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo desde luego hay honrosas excepciones hay un periodismo también objetivo crítico profesional objetivo pero eh... Hay mercaderes de la comunicación. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Queremos diálogo. Gran, gran periodista, extraordinario periodista, Ricardo. Este, y pues de nuevo, ¿no? Extendemos, manifestamos, eh, hacemos público nuestro pésame y un abrazo a toda su familia y a sus amigos, y eh, dejó muchos alumnos, alumnas en el periodismo, este Ricardo. Nos unimos al pésame y sobre todo a sus familiares, a sus amigos eh, de este periodista Ricardo Rocha, que el día de ayer pues se ha informado la lamentable pérdida. Ya eh, falleció a los 76 años. Y bueno, por supuesto, ahí están las palabras del presidente López Obrador. Eh, también saludamos, aprovechamos este momento para saludar a todas las personas que siguen la transmisión de este noticiario y a quienes eh, nos acompañan después también eh, por esto que se conoce como bajo demanda. Eh, desde YouTube saludamos a Larisa Adrián, Luz María del Castillo, Jonathan López, Ángel Sol, María Lagunes, Hugo Peláez, Lunay Arcay, Ricardo Pérez, Edgar Cuatro T, Antonio Vico, Charu Charo Charo. Sergio González Marín, Perla Santiago, Sonia Sánchez, Silvia Díaz y a todos y todas los que nos acompañan. Además, nos dice María Lagunes, en el afán de llevar a cabo la privatización de los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que inició el programa de guarderías subrogadas con pésima atención a los infantes. Ello en referencia, por supuesto, a este 14 aniversario de esta tragedia, que ya más que tragedia hay que nombrarlo como lo que fue un un crimen de Estado. Así es, un crimen de Estado muy lamentable por el cual tendrá que rendir cuentas, uno de los tantos por los que tendrá que rendir cuentas Felipe Calderón, precisamente un crimen ocurrido, eh, auspiciado. Ahora podríamos nosotros señalar eh, bajo las estructuras de su propio, de su propio gobierno. Eh, y saludamos desde fe eh, a quienes nos siguen también desde Facebook. Agradecemos la compañía de Ricardo Martínez Mesa, José Zamora, María Eugenia León. María Reyes Arguelle, Minerva Solís, Edgar Santiago, Marcela Montesinos, Ricardo 4T, Sergio Villalobos, Otilia Soto, Edgar Lagunes, Ofelia Sánchez, Jonatas Martínez, Hugo Miranda, Antonio López. Me quedé pensando, Nancy Flores y Euge María Eugenia León, eh, tendría algo que ver con la cantante Eugenia León, si es que es así pues un saludo eh, precisamente también por los trabajos de rescate de la propia música mexicana y si no es así, pues muchos, muchos saludos a María Eugenia León. Y también nos dice, nos dice Fernando Castro González, una sola vida inocente debería bastar para asumir la conciencia en el arrepentimiento y la culpa. Son 49 vidas, pero Calderón, Gómez Montt, Gómez del Campo, Zavala, Karam, no tienen conciencia. Así es. Y por eso ya mencionabas también hace unos momentos, Nancy Flores, cómo pues estas investigaciones consideramos se están quedando cortas. Hay responsabilidades que se les pueden fincar a integrantes de mayor nivel. Y yo te podría señalar también que pues de manera directa al expresidente Felipe Calderón, por lo que hoy sabemos que hizo, entorpecer el rescate. De estos niños, la atención a las víctimas para favorecer, para ocultar la responsabilidad de, la, de familiares de su esposa también en esta tragedia. Así es, Osimo. Y bueno, vamos de lleno ya con las notas más relevantes del día de ayer. Y pues resulta, en efecto, que. Se realizaron estas tan esperadas elecciones y en el Estado de México, pues ya finalmente sale el grupo Atlacomulco del poder, un poder que amasó durante el PRI durante casi 100 años y que ahora con la llegada de Delfina Gómez pues cambia totalmente la configuración de esta entidad federativa, considerada una de las más relevantes en términos políticos por su incidencia, por el número también de electores y, por supuesto, por su población. Eh, resulta, pues, que ayer ya eh, se dio a conocer. Pues prácticamente este triunfo de la maestra Delfina Gómez, a pesar de toda la campaña eh, sucia, de toda la guerra eh, sucia que enfrentó la maestra, no olvidar que en el primer debate incluso, eh, pues prácticamente ella debatió con dos priistas, no solo con Alejandra del Moral, sino también con eh, la propia conductora, Ana Paula Ordorica, quien eh, se, eh, pues eh, prácticamente. Descaró como si formara parte del grupo priista que estaba dentro de la contienda en vez de simple ser, simplemente ser moderadora. Además, por supuesto, todos los medios de comunicación en contra de la maestra Delfina Gómez y ahora incluso podemos leer a una. Eh, Dice que persona ilustrada académica de estas eh, instituciones muy renombradas, eh, Denise Dresser, decir que la maestra es maloliente. Eh, pues vaya, vaya a nivel de estos personajes, vaya a nivel de eh, discusión, eh, de análisis eh, que tienen sobre la realidad. Eh, pues a qué se refiere este personaje, Denise Dresser, pues. Ya en una desesperación brutal, como todos aquellos que el día de ayer escribieron muy molestos en sus cuentas de Twitter reclamándole a Alfredo del Mazo por qué no metió las manos para defraudar prácticamente a la población. Son los mismos eh, que defienden a Línea, por cierto, son los mismos que impusieron este color rosa, eh, el supuesto rosa de la democracia que tanto defienden, los que exigían ayer, a del mazo. Haber metido las manos y cometido un fraude electoral. No se cometió el fraude. La maestra Delfina llega al eh, gobierno del Estado de México. Será la próxima gobernadora, la primera mujer en gobernar esta entidad federativa y además representando al movimiento Regeneración Nacional. Escuchemos las palabras de Delfina Gómez el día de ayer, pues ya eh, sabiendo que había eh, triunfado, ya había, ya lo había hecho uh, pues anteriormente, pero le habían robado eh, esta eh, gubernatura, eh, lo hizo en su momento del mazo, eh, todos sabemos que aquella cosa en 2017 fue un fraude, pero bueno, ahora ya por fin llega la maestra Delfina Gómez al gobierno del Estado de México, escuchamos sus palabras. Esta victoria es también de los pueblos originarios que han resistido una y otra vez, esta es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda. Esta es la victoria de todos, de todas y de todos los mexiquenses. Han sido 100 largos años de corrupción y abandono, pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció. Este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy, dio una lección de dignidad. Vencimos al abandono y a la corrupción. Por ello me da mucha tranquilidad saber que llegó el fin de esos 100 años de oscuridad y maltrato. Estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro Estado de México. Una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos. Un gobierno que entienda que por el bien de todos, primero los pobres. Una nueva forma de gobernar. Un gobierno del pueblo y para el pueblo y un tipo de servidores públicos también diferentes. Nosotros vamos a trabajar por el bienestar de todos, vamos a gobernar para todos. En los próximos meses y años les mostraré con hechos lo que por mucho tiempo nos negaron, un gobierno honesto y a la altura de los mexiquenses. Y con esto les pido con humildad que me den la oportunidad para demostrar que hoy tienen una mejor opción. Y con esto quiero invitarlos a todos los mexiquenses a trabajar de manera unida y organizada como lo sabemos hacer. Vamos a trabajar para impulsar nuestra economía, para promover la paz, para resolver los problemas que nos duelen a todos. Por primera vez tendremos un gobierno del Estado al servicio de los más vulnerables, un gobierno que respete a los pueblos indígenas y que cuide de los recursos naturales, un gobierno que proteja a las mujeres y que erradique la violencia. Vamos a tener un gobierno que confía en la gente y en su poder para transformar las comunidades. Esta victoria es parte de un proceso que comenzó hace años. Es parte de una lucha más grande, una lucha liderada por alguien que ha logrado inspirarnos a todos. Y por eso, gracias por enseñarnos este nuevo camino en el que el pueblo es origen y destino, en donde no hay espacio ni tiempo para la corrupción y donde todos los mexicanos podemos encontrarnos para avanzar juntos. Por ello, agradezco mucho la confianza que se ha dado, y desde aquí reafirmo mi compromiso a profundizar el proceso de la cuarta transformación y a gobernar bajo los valores de humildad y entrega que caracterizan a este movimiento. Le reitero mi compromiso a todos los mexiquenses de jamás traicionar la confianza que han depositado en mí para hacer realidad lo que prometimos en campaña. Este corazón hoy late fuerte. Ustedes me pusieron aquí. Y yo quiero devolverles el gesto poniéndolo en lo más alto. Mi aspiración a partir de ahora es que todos nos sintamos orgullosos de lo que juntos lograremos. Cuento con todas ustedes y todos ustedes. Y por eso, insisto, agradezco mucho a todos los que hicieron posible y realidad este gran anhelo que tenemos los mexiquenses pues ayer mismo aunque previamente se había declarado también triunfadora Alejandra del Moral, la candidata del PRI, PAN y PRD, pues reconoció su derrota. Hay que decir también lo hizo ya sin el acompañamiento de los líderes de estos tres partidos, ya se habían retirado de lo que se conoce como el cuarto de guerra o el búnker y también lo hizo luego de que el propio gobernador Alfredo del Mazo masa reconociera que la próxima gobernadora sería Delfina Gómez. Eh, esto en un contexto en el cual eh, se ha señalado tanto a la propia Alejandra del Moral como al propio eh, Alfredo del Mazo en irregularidades en las contrataciones, al menos 40 contrataciones con empresas fantasma eh, que involucran más de 5 mil millones de pesos todo esto se dio a conocer la semana pasada eh, por parte de una valiente periodista del estado de méxico quien eh, pues eh, además de sufrir un secuestro también el robo de eh, sus propios eh, de, de, de sus propios eh, Aparato, su teléfono, su videograbadora, eh, etcétera, eh, pues eh, fue amenazada, fue amedrentada Teresa Montaño. A pesar de ello, eh, pues dio a conocer estos contratos, más de 40 contratos que superan los 5 mil millones de pesos en los cuales estaría involucrada la propia Alejandra del Moral, contrataciones con empresas fantasma, estas que se conocen como empresas factureras de operaciones simuladas, cuando justamente la candidata del PRI se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el gabinete de Del Mazo. Eh, pues eh, quizá buscando un poco la eh, impunidad o incluso que se conduelan de su condición de madre, eh, pues habría reconocido este triunfo. El hecho es que lo hizo y vamos a escuchar cómo lo dijo Alejandra del Moral ayer. El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses. Reconozco a la ciudadanía por su participación. Reconozco a los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla, que hicieron posible esta jornada electoral pacífica y ordenada. Reconozco a las autoridades electorales por su desempeño constitucional. Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz, tengo la conciencia tranquila, la frente en alto. Estoy profundamente orgullosa, profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó, que me permitió ser su candidata, muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo y pelearon junto a mí esta batalla, sin duda alguna. Le quiero agradecer al ejército prista, que siempre estuvo, que dio y que me abrazó en todo momento. Gracias a los panistas, gracias a los perredistas y por supuesto, gracias a los aliancistas. Y a ustedes valientes les digo. Que los valientes no siempre galan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis convicciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias y que sea por el bien. Y pues, con todo respeto, que esa valentía también se muestre ahora, que probablemente sea investigada. Por estas eh, probables fraudes a la ciencia a la hacienda pública, fraudes de carácter millonario y que también estarían involucrando al eh, actual gobernador. Eh, por supuesto, también de reconocer pues, esta, este discurso en el sentido de que las eh, encuestas no le favorecían y de que a pesar de esta intentona en un momento de tratar de generar un discurso de que supuestamente había ganado el PRI allá y probablemente de haber tenido un resultado más cerrado pues generar una serie de impugnaciones y judicializar los propios resultados de el proceso al ver que no era posible que la distancia ya era de más de eh, un dígito, es decir, de ya de dos dígitos pues la propia Alejandra del Moral decidió no seguir adelante, me parece, en esta en esta intentona que además estas últimas palabras despidiéndose sobre todo eh, agradeciendo a la militancia priista, pues parecen ya epitafio de el fin eh, en el fin de este partido, por lo menos en lo que tiene que ver con el grupo Atlacomulco, el último grupo orgánico poderoso del el PRI. Y hay que recordar que los otros están pues totalmente rezagados, agazapados en el caso del de antiguo grupo Sonora, el antiguo grupo Hidalgo, y que pues ahora solamente supervive el de los Moreira allá en Coahuila. Eh, hay que recordar que sí, es un Estado, como todos los estados de la República, muy importante, incluso por, sobre todo por las riquezas de carácter mineral que ahí, que ahí hay, pero que en materia de población, pues sí tiene un número de población muy, muy inferior al que tiene, por ejemplo, el Estado, el estado de México. Y también. Precisamente ya hablando de eh, Coahuila, pues hay que recordar que sí, allá ganó Manolo Jiménez, el candidato PRIista, como decíamos, uno, el último bastión del de PRI en una entidad de la República, pues es allá en Coahuila. Y Manolo Jiménez, eh, pues eh, eh, tenemos precisamente un video donde él celebra el triunfo que tuvo eh, después de un accidentado proceso, eh, pues hay que también señalarlo, una gran responsabilidad de Morena en este sentido, un proceso muy complicado, el que tuvo lugar allá en Coahuila para designar al candidato, una fractura. Muy importante ahí en Morena, que no, de, no se dejaron hacer campaña, ni uno ni otro, ahí de, el, de, de, de Morena y quien finalmente fue abanderado por el, por el PT, no, deja, no uno a otro no se dejaron hacer campaña prácticamente, y eso muy bien que lo aprovechó el candidato del de PRI y de la Alianza. Pero vamos a ver las palabras de Manolo Jiménez acerca de la victoria que obtuvo el día de ayer a Yanco Coahuila. Así, en equipo, es como hicimos una gran campaña que está basada en la unidad. En, lo, en la unidad primero hacia el interior del PRI, pero también un gran trabajo en equipo con los aliados de Acción Nacional y del PRD, que pues cada quien hicimos la chamba que nos tocó, cada quien fuimos por los nuestros y al final pues hubo un gran resultado. Pero algo muy interesante de esta campaña es que fuimos más allá de una alianza político-partidista. Aquí en Coahuila construimos un gran frente ciudadano invencible. Esta campaña se convirtió en el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestro Estado. Y bueno, eso nos permitió llevar grandes propuestas, hacer compromisos, presentar... Soluciones a los principales problemas de la gente. Recorrimos los 38 municipios y, bueno, sin duda te tenemos eh, las mejores candidatas y candidatos a diputados. Aquí hay cinco, pero tenemos 11 más mujeres y hombres que le echaron ganas con todo y que van muy bien también en este, los resultados preliminares. El día de la elección, que es el día de hoy, ha sido un día que ha transitado en paz y tranquilidad. Las condiciones de nuestro Estado, que es uno de los más seguros del país, permitieron que lleváramos a cabo una jornada tranquila, una jornada donde pudimos salir con nuestras familias a votar. Y bueno, eh, le agradezco a todas las familias que salieron el día de hoy, a todas las personas. Pues ahí están las palabras de Manolo Jiménez, quien asume o asumirá. Próximamente la gubernatura de Coahuila, ningún cambio en esta región del país. Eh, continúa el predominio priista, pero también al mismo tiempo el poder de los Moreira enquistado en aquella región tan eh, relevante. Y bueno, pasamos a otra información porque el fin de semana, Santiago Cril Miranda, este eh, diputado panista, pues amenaza con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que tienen eh, pues la cargada ahí en el máximo tribunal eh, de nuestro país para eh, contra, digamos, controvertir este eh, nuevo decreto que ha lanzado el presidente López Obrador para eh, garantizar que las obras de infraestructura se lleven a cabo aun cuando se presenta una ola de eh, demandas de eh, juicios de amparo, también promovidos por la propia derecha. Hay que recordar que detrás de eh, todos los juicios de amparo que han enfrentado las principales obras de infraestructura están estos grupos que quieren regresar al poder encabezados por Claudio X. González Guajardo, Gustavo de Hoyos, el propio Fernando Gómez Monturrueta, implicado en el tema del la Guardería ABC y todos, todos estos personajes de derecha a través tanto de Mexicanos contra la Corrupción, e Impunidad y su colectivo no más derroche, como el propio eh, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Asociación Civil. Que crearon los propios empresarios y este lobby de los abogados para influir y, sobre todo, para entorpecer las obras de infraestructura. Pues ahora, directamente, eh, eh, Santiago Krill eh, va contra este decreto y lo anuncia en sus redes sociales. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Informo a la opinión pública que, en mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, He presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad. de manera concreta lo que desea el presidente es que el pueblo no sepamos si se está administrando con eficiencia eficacia economía transparencia y honradez la construcción del tren Maya, del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Señor presidente, sepa usted de que si la Suprema Corte de Justicia reitera la inconstitucionalidad de lo que usted ha hecho y si usted insiste en expedir un nuevo acuerdo o decreto sobre lo que ya fue resuelto, de inmediato a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación y así lo haré las veces que sean necesarias. Sí, presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley. Pues si la ley es la ley, de entrada tendría que responder santiago krill en primer lugar por las factureras en las que está involucrado en eh, precisamente él y uno de sus familiares y que y también eh, ricardo anaya y ricardo Combinado. anaya digamos pero él aquí que es el que está Llenándose, pues prácticamente, la boca de que la ley es la ley. En realidad son formulismos solamente retóricos. Por supuesto que la ley es la, es la ley, y ojalá les alcance a ellos y a eh, su propio grupo político al que pertenecen. Y pues eh, ha anunciado ya que hará estas impugnaciones, esta andanada, pues a nombre de la Cámara de Diputados, toda vez que él es el presidente de la mesa directiva. Imaginemos si es que tuvieran incluso mayoría en el poder legislativo, pues se juntaría con la posesión que tienen, la ocupación prácticamente del de poder judicial y pues sí, estarían a tono judicializando con acciones de la fair toda la vida pública, política del de país, pero también tendría que señalarte, Nancy Flores, que probablemente pues no le alcance ya eh, a estos... Eh, integrantes de la alianza va por México este tipo de acciones primero porque pues no cuentan con un respaldo social importante y creo que más allá de todo este apoyo que por supuesto tienen en el poder judicial en el poder judicial con mucho gusto eh, recibirían una impugnación proveniente del legislativo en este sentido pero me parece me parece que lo principal es el respaldo social y por supuesto que no lo tienen Aquí en Cotralínea les dimos a conocer este expediente que ya está en la Fiscalía General de la República, un expediente que se ha nutrido con información de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras eh, instancias gubernamentales, en el cual pues aparecen el propio Santiago Krill Miranda, su hijo eh, de nombre también Santiago Krill. Y también el ex candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia Ricardo Anaya Cortés por presuntamente participar en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con 36 factureras. La mayoría de estas empresas factureras de operaciones simuladas, es decir, empresas fantasma, radican en Zapopan, Jalisco, donde tiene su principal centro de operación el Cártel Jalisco. Nueva generación. Eh, los delitos que se estaban investigando en este caso eran no solo defraudación al fisco, sino incluso también el presunto lavado de dinero para el crimen organizado. Así que sí, si la ley es la ley, pues que empiece por dar la cara este legislador y, sobre todo, pues que no hable en nombre del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados, porque al final, pues él no es el representante de todos los mexicanos. Eh, al cual eh, se le eligió pues precisamente para hacer un trabajo de representación. Y bueno, vamos ahora sí con nuestro tema principal porque resulta que la Fundación Vamos México... Pagó 1,5 millones de pesos a su presidenta Marta Sagún entre 2021 y 2022. Es la información que le estamos compartiendo en www.contralinea.com.mx. Recordar que la Fundación Vamos México fue creada en 2001 por el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien estaba en su primer año de gobierno al frente de este país. Hubo un periodo pues, muy lamentable también, así como. Su esposa Marta Sagún, quien en un principio, hay que recordarlo, cuando todavía no era su cónyuge, eh, pues se dedicaba al tema de la comunicación social, era la directora general de comunicación social de la presidencia de la República. Posteriormente, muy rápido, se casó con el expresidente Fox y eh, entre los dos gobernaron eh, o co-gobernaron, eh, algo que es ilícito a todas luces, porque aquí se elige solo a un presidente, no a un co-gobierno que gobernaron nuestro país. Y resulta que esta fundación, eh, pues desde entonces, ha amasado una enorme riqueza, se maneja como si fuera una empresa y no como si fuera una asociación civil. Y además eh, les permite, tanto a Fox como a Marta, estar haciendo proselitismo de carácter político electoral y, eh, por supuesto, también les permite estar, eh, pues, en todo este mundo eh, de la farándula en este mundo eh, que a ellos les gusta mucho de estar en estos eventos de socialité, ¿no? de, de creerse como eh, la gente que, que es eh, fifi, eh, sobre todo en esta región de Guanajuato donde se asienta el rancho Fox. Cerró 2022 la Fundación Vamos México, es decir, apenas hace unos seis meses, eh, cerró el año con un guardadito de 81.700.000. 306 pesos, un monto que además contrasta con los 16 millones 373 mil pesos que destinó a sus supuestas actividades altruistas. De acuerdo con sus archivos contrables a los que Contralínea tuvo acceso, el año pasado esa Asociación Civil Sin Fines de Lucro también gastó 355 mil 81 pesos en arrendamiento de bienes muebles, 228 mil 590 pesos en mantenimiento y conservación, 74 mil 763 pesos en papelería y 42,072 pesos en teléfono. En su relatoría de erogaciones apunta que en el ejercicio pasado, es decir, 2022, pagó a su presidenta un salario de mil 708,460 pesos. Pues no, que muy altruistas, no que mucho mucha convicción para ayudar a los más pobres. Pero este año no fue el único en el que Marta Zagún obtuvo beneficios directos por su supuesta labor filantrópica. En 2021 la propia Fundación Vamos México ya le había hecho transferencias por 819.187 pesos. Así en esos dos años la ex primera dama se embolsó un millón pesos. Esto es lo que va revelando estos informes. ¿Y cuál ha sido el modus operandi de esta fundación vamos México para hacer su cochinito de más de 80 millones de pesos, pues resulta que gasta mucho menos de lo que recauda, es decir, si en un año obtiene ingresos por 17 millones de pesos, solamente se gasta la mitad en labores altruistas y lo otro lo va ahorrando eh, este estos ahorros eh, que por supuesto no deberían de tener las asociaciones civiles porque se supone que son sin fines de lucro y para labores altruistas entonces deberían de gastárselo en eso porque además se deducen impuestos todos los que dan donativos ya no pagan esos impuestos se le quita al presupuesto público, que es dinero que podría ir directamente a pensiones para adultos mayores, a pensiones para personas con discapacidad, a becas para niñas, niños. Bueno, todo ese presupuesto ya no entra. Entonces, estas asociaciones civiles están obligadas a emplear esos recursos en el beneficio social. Contrario a eso, lo que hace es eh, que guarda, guarda una parte de lo que va recaudando y además no toca un solo centavo de lo que ya había ahorrado previamente vamos a ver un primer video de Marta Sagún eh, pues hablando un poco de su asociación civil y de lo que ella concibe como eh, la labor altruista les quiero compartir con ustedes una reflexión de mi marido Vicente Fox que yo comparto y esa es el camino más corto a la felicidad es a través del servicio. Por eso, además de ser muy importante que todos hagamos trabajo social, además de ser muy importante que todos hagamos un poco de filantropía, que solamente es amor a los demás, pues además de todo nos conviene, porque nos da un sentido de felicidad y tranquilidad interior que ninguna otra cosa lo puede dar. Así de que hay que animarnos, hay que servir a los demás. Por eso también la importancia de las ONGs y de todas las instituciones que trabajamos con una agenda social. Es esta importancia de que poder reconocer que lo que otros, y en este caso muy particular quizás el gobierno no puede lograr, nosotras, las asociaciones civiles, sí lo podemos lograr. Podemos sumar esfuerzos, podemos convocar, podemos hacer alianzas, podemos coordinar porque si todos hacemos mayores esfuerzos podemos tener mucho más logros. Y además las organizaciones sociales lo hacemos con cariño, lo hacemos con compromiso, lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor. Por eso es muy importante también que el día 11 de mayo nos demos cita aquí en Centro Fox, donde vamos a tener este foro para recaudación de fondos. Es muy importante también que las organizaciones no gubernamentales, como también los empresarios, como también todas aquellas instituciones que tienen una agenda social y, por qué no, también de negocio, puedan venir y asistir para ver las diferentes formas de recaudación de fondos que hoy son muchas y diversas. Pues es impresionante realmente el cinismo con que se conducen estas personas. Prácticamente, ¿cuál asistencia? Es un negocio. Lo que tienen es un negocio supuestamente para ayudar a las personas, pero como bien lo estás demostrando en esta investigación, Nancy Flores, en realidad, pues se quedan ellos con el dinero, tienen un guardadito de 81 millones de pesos y son varias situaciones en las que podríamos incluso comentar este fraude que es eh, esta, esta organización Vamos México, pues es muy similar a lo que hicieron durante su gobierno con el Seguro Popular. Supuestamente van a ayudar a las personas metiéndolas a un Seguro Popular y resulta que para la mayoría de los servicios se tenía que pagar. ¿Y a quién se tenía que pagar? Pues a instituciones privadas que habían ocupado los propios hospitales del sector público, pagaba a la gente y pagaba el propio gobierno a estas, a estas empresas. Pues ese esquema prácticamente es el mismo que vemos en esta asociación, va por México, donde pues ofrecen algunas cuantas migajas a determinados sectores y vulnerables eh, y ellos se quedan realmente con los dineros que van que van ingresando varios millones de pesos, pues sí, se trata de además un concepto en el que el Estado no tiene responsabilidad sobre el propio desarrollo social, sino que tienen que ser las dádivas. La, 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 eh, lo caritativo que pudieran ser eh, las organizaciones del sector empresarial, pues vaya, vaya cinismo sí que podemos advertir en estas propias palabras de Marta de Fox, hablando de vamos, vamos México, además cuya sede está en otro elefante eh, llamado Centro Fox, que eh, pues sí, es muy rimbombante en el nombre, pero prácticamente pues solamente sirve a esa familia también decir que aquí se aplica eso del dicho de saludar con sombrero ajeno porque primero estamos hablando de recursos públicos porque son recursos que dejan de entrar a la hacienda pública al erario de la nación eh, son recursos que eh, quienes los donan debían de haberlos pagado como impuestos y estos impuestos debían de eh, pues trasladarse a eh, áreas estratégicas como por ejemplo pagar la educación pagar la salud irse a el presupuesto de hospitales o en algunos casos ya si hablamos de que este dinero sirve directamente para el apoyo de las familias más pobres pues este dinero se podría convertir en pensión para adultos mayores Ah no estos personajes crean a diestra y siniestra sus asociaciones civiles para hacer negocio y ella de forma cínica lo dice en este extracto que ven de eh, su... Eh, invitación que hacía además una invitación para que otros exploten este mismo eh, esquema de generar asociaciones civiles fundaciones para recaudar impuestos y ellos gastarlos como se les venga en gana eh, porque esa es la realidad aquí hay un uso discrecional de estos recursos ellos no licitan ellos contratan a quienes a ellos se les venga en gana eh, a los precios que ellos fijen no hay en ninguna supervisión en este sentido y ella dice pues eh, pues para que aprendan a recaudar y por qué no hacer negocio así tan fácil porque eso es lo que ha significado para ellos esta fundación vamos México y por ello ella misma Marta Saúl la ex primera dama cobra de esta fundación cuando no que decía al inicio de este mismo video que nos hace sentir muy bien ser altruistas, eh, pues que sea solo por el gusto, ¿no? De colaborar, que no tenga ningún beneficio económico, pero por lo visto, pues no es así. Y eh, pues decir también que en esta investigación que le estamos presentando, pues hemos... Eh, Detalles de eh, cómo se manejan los eh, recursos. Por ejemplo, en estos archivos contables a los que Contralínea tuvo acceso, eh, se puede eh, observar que eh, sus ingresos, eh, tan solo del año pasado, obtuvo la Fundación Vamos México donativos de terceros por un total de 19.762.833 millones mil pesos. De estos

837 a una persona moral nacional y 2 millones 233 mil 790 pesos a una persona física. Además, gracias a su cochinito multimillonario, la Fundación Vamos México obtuvo intereses bancarios por 3 millones 900 mil 471 pesos y una ganancia cambiaria por 195 mil 330 pesos. Asimismo, reportó ingresos de 350 mil pesos. De su propia información sobresale el hecho de que, con parte de esas donaciones recaudadas el año pasado por más de 16.3 millones de pesos para labores filantrópicas, la Asociación de Marta Sagún eh, se alió con el centro Fox, propiedad del expresidente de la República, Vicente Fox, para lanzar. Lo que ellos llaman un modelo de negocio social denominado Alobea y Vamos México. Según la no lucrativa fundación, los productos impactarían el mercado de la salud al asociarse con Alobea para proveer nutrición a niños necesitados. Al respecto expuso que la empresa estadounidense donó en mayo de 2022 más de 40 millones de porciones nutricionales de su producto Mighty Milk. Eh, agrega que estos se repartieron en su programa Manos, eh, que es eh, sinónimo, eh, perdón, acrónimo de México Activando la Nutrición con Objetivos Sociales. Otras de sus supuestas eh, estrategias filantrópicas del año pasado fueron la organización del décimo torneo de golf con causa Crisma Un Sueño en el club de golf Ventanas de San Miguel Allende y también el Centro de Posibilidades con la participación de la Universidad de California San Diego y el Centro Fox que tiene por objetivo ser semilloro de proyectos comunitarios con alto impacto social al reunir maestros y estudiantes de México y Estados Unidos. Eh, pues parte de lo que vamos conociendo de la Fundación Fox, pero sobre todo eh, revisar cuál es el pensamiento, cómo es que eh, se presentan estos personajes. Pues Marta Sagún eh, también en un video le da la palabra a otro personaje involucrado directamente con la Fundación Vamos México, quien habla abiertamente de que eso es una empresa, o sea, de hecho la nombra como si Fundación Vamos México sea una empresa y cómo deben de operar este tipo de empresas. Se trata del doctor Sergio Legorreta, quien eh, pues sostenta un alto cargo dentro de la Fundación Vamos México y en este eh, video, este video eh, data del 21 de septiembre del año pasado. Escuchemos. Yo soy Marta Salún de Fox a sus órdenes, eh, presidenta de la Fundación Vamos México, vicepresidenta de Centro Fox Asociación Civil. Somos una institución, una única institución y hoy me alegra muchísimo poder conversar con todas ustedes y poder presentar al doctor Sergio Legorreta, que es el director general de la institución, para que nos hable de lo que es la institucionalidad en una empresa social como es la Fundación Vamos México y el Centro Fox. Adelante, doctor. Gracias, señora. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Bienvenidas a su casa, a esta Hacienda San Cristóbal. Gracias. Eh, es interesante, como comenta la señora Marta, nuestra presidenta, lo importante que es la institucionalidad, no nada más en asociaciones civiles, si bien es una tendencia que ha tomado mucha fuerza últimamente, tenerla no solo en esto, sino en cualquier otra entidad que se dedica a prestar servicios, a generar productos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la institucionalidad es una de las herramientas o una de las prácticas que nos puede ayudar a nosotros perpetuar el trabajo. A través de todas las generaciones. Nosotros lo que hemos visto es que en muchas ocasiones hay empresas que tienen un gran líder o una gran lideresa, y después de mucho tiempo, conforme la empresa o el líder o la lideresa van perdiendo fuerza, la empresa lo hace igual. Entonces, ¿qué significa institucionalidad? Que en la empresa esté lo suficientemente robusta y lo suficientemente fuerte para caminar ella sola. Y eso es algo que nosotros en Fundación Vamos México y en Centro Fox, gracias a la al liderazgo de la señora Marta y del licenciado Vicente Fox, hemos incorporado desde hace poquito más de un año, no porque no se estuviera haciendo sino porque le teníamos que dar una estructura correcta con base a teoría organizacional. Muchas veces nosotros utilizamos las herramientas como nosotros con nuestra experiencia hemos podido, hemos podido aprender. Sin embargo, dotar de cientificidad o darle bases teóricas a todo lo que hacemos es una forma de nosotros tener la estadística a nuestro favor, porque la, la experimentación y el empirismo por algo, este, nos pueden ayudar a garantizar los resultados. Entonces, ¿qué es esta institucionalidad? Yo lo estaba viendo ahorita, que estaba escuchando un poquito su plática estaban hablando de algunas certificaciones o de cosas que ayuden a, que, a, a garantizar o a dar, una, a dar certidumbre a quienes se acercan de lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que nosotros hemos velado en Fundación Vamos México y en Centro Fox, que si bien son dos organizaciones con fines este, o razones sociales y objetos sociales distintos, compartimos eh, casa, compartimos oficina, inclusive compartimos personal. Entonces, como parte de dotar de institucionalidad a esta gran empresa, a esta gran institución, decidimos juntarlas operativamente pues vaya declaración prácticamente de eh, pues sí de que se trata una empresa más fusionada con el centro fox una empresa más de la hacienda de san cristóbal como así eh, pues de manera clara este personaje lo ha reconocido ahí el señor hacendado y la señora Hacendada pues tienen otro otro otra empresa más que se llama Vamos México y que eh, hay que recordar pues cuál liderazgo en realidad este Vamos México fue creado auspiciado bajo las estructuras de poder fue precisamente cuando Vicente Fox ocupaba la presidencia de la República, cuando pues, se dio impulso a esta empresa que es la que ahora los mantiene pues, millonarios, este guardadito de más de 81 millones de pesos enmascarados con que supuestamente son para la asistencia social, pero siempre en realidad pues, arrojan unas cuantas migajas y se van quedando con lo que se está acumulando año, año con año. Pues un fraude totalmente este, vamos México, un fraude también el propio Centro Fox, como lo sería la propia candidatura de este personaje que llegó a ocupar la presidencia de la República y lejos de transformar el propio sistema político mexicano, pues incluso terminó imponiendo a uno de los presidentes más siniestros que haya tenido este país, que fue su sucesor y también correligionario Felipe Calderón. Y pues estaban anunciando Sosimo en este video que veíamos de septiembre de 2022 eh, la fusión entre el Centro Fox y la Fundación Vamos México, pues para hacer más rentable esta eh, pues empresa, porque ya vimos que lo llaman empresa social en realidad eh, lo toman como empresa familiar. Vamos a ver en próximos días detalles de la asociación civil Centro Fox. Recordar que el Centro Fox ha estado muy muy activo porque así ha sido el eh, trabajo del expresidente Vicente Fox en la legalización de la droga, de la marihuana específicamente, y que aquí mismo hemos analizado el papel que tuvo en su momento Vicente Fox en eh, la creación de un mercado para las drogas ilícitas en nuestro país, pensando pues que algún día él promovería pues justo la legalización de la marihuana. Eh, además, en este mismo... Centro Fox se hace campaña política y con el auspicio de la Fundación Vamos México. Eh, resulta que en los últimos tres años, 2022, 2021 y 2020, esta organización civil eh, pues ha eh, creado, ha organizado foros denominados Sumando Más por México Tan solo en su edición de 2023 tuvo como principal ponente a Vicente Fox, quien declaró, entre otras cosas, que en México se vive un gran caudal de incertidumbres. Por ello, pidió mandar un mensaje poderoso a quienes conducen este país. No dijo el nombre del presidente López Obrador, pero pues se entiende. Y que eh, el mensaje poderoso, según él, es que México necesita guía, necesita destino necesitamos rumbo y eso es lo que pretendemos con esta reunión sumar voluntades en un pensamiento colectivo que se genera a través de la participación de cada uno y cada una de nosotros eh, pues lejos lejos de ayudar a los más necesitados con todo ese dinero que les donan, la Fundación Vamos México ha ido agrandando año con año su guardadito. En sus estados financieros de 2019, la Asociación Civil reportó tener un capital de 56 millones 408 mil 353 pesos, eh, pero pronto eh, esto fue aumentando, ya para 2020 eh, creció a 63 millones eh, 411 mil eh, pesos y eh, para... 2021 ya su patrimonio era de 76 millones 686 mil pesos. ¿Cómo ocurrió esto? Pasar de 2020 a 2021 de 63 millones a 76 millones. Pues ocurrió porque justo hay que recordarlo, en 2020 vivimos la pandemia de COVID-19. ¿Qué pasó entonces? Pues eh, lo que ocurrió es que ya aceleró su modus operandi esta fundación en el contexto de la propia emergencia sanitaria. Eh, recaudó, eso sí, eh, varios millones de pesos, pero solo gastó ese año 2020 260 mil pesos en su labor altruista para otorgar algunas despensas a familias de San Francisco del rincón guanajuato. De eso se trata. El resto de los eh, egresos que tuvo ese año no tuvo nada que ver con su vocación filantrópica. Reportó, entre otras cosas, que en 2020 tuvo una depreciación y además gastos de operación por cinco millones cuatrocientos mil trescientos pesos entre otros gastos así eh, pues la fundación fox eh, perdón la fundación vamos méxico que casi es lo mismo que si fuera la fundación de la familia fox porque además ya están fusionándose tanto el centro fox como la fundación vamos méxico pues acrecentó su patrimonio hasta llegar a los 81 millones con los que cerró 2022 eh, justamente este cochinito multimillonario que debieron de haber empleado para eh, pues justo atender estas labores altruistas que tanto dicen que apoyan Sosimo. Pues sí, como decíamos realmente Nancy Flores, pues se trata de un fraude más, un fraude más de esta pareja que hay que recordar, Vicente Fox imponía que se le dijera la, la pareja presidencial en esta suerte de cogobierno que los dos ejercían cuando por el que había votado en tal caso la población mexicana era por Vicente Fox y no por Marta Sagún hay que recordar que ella pues sí se inmiscuyó en uh, decisiones importantes de la propia, del propio país cuando pues no tenía ningún tipo de atribuciones para ello hay que recordar incluso también pues los hechos de corrupción en los que se vio en los que se vieron involucrados los hijos de ella, es decir, pues un sexenio plagado de corrupción que decíamos, pues le sirvió incluso para crear estas dos empresas al amparo del propio poder, y hoy, pues, estos personajes son millonarios, eh, gracias, entre otras negocios y otras cosas, pues a este tipo de iniciativas, y que eh, pues son un fraude, porque supuestamente tienen fines de carácter asistencial, y vemos que en realidad apenas unas cuantas migajas, porque no es otra cosa lo que hacen, destinan a eh, población eh, supuestamente vulnerable, porque incluso ahí habría que ver si todos los que están recibiendo recursos de ahí tienen este carácter de población vulnerable, y finalmente el grueso, el grueso de los recursos, pues se lo quedan ellos. Y es que el problema es ese, mismo es que no existe una fiscalización puntual de a quién contratan, si son los precios que eh, son los precios del mercado o están inflados. No hay ni siquiera un seguimiento de qué es lo que otorgan y cuando uno ve las evidencias que presenta la propia fundación pues ves a los niños recibiendo cualquier juguete y un par de cosas y a eso le llaman ya el gran apoyo a los más vulnerables y resulta que pues en sus, eh, en sus informes la Fundación Vamos México asegura que fue creada en 2001 con el objetivo de servir a la nación a través de la ayuda a personas que viven en situación vulnerable, eh, sin embargo su autorización de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público específicamente del el servicio de administración tributaria la obtuvo hasta el 13 de febrero de 2003. Entonces, eh, Hacienda, ah, no hay que olvidarlo, era encabezada por eh, Francisco Gil Díaz, un subordinado del propio Vicente Fox Quesada. Eh, con el objetivo de eh, actividad preponderante, asistenciales y con permiso para recibir donativos deducibles en el extranjero. Actualmente, la Fundación Vamos México reporta que en su órgano de gobierno participan Marta Sagún Jiménez como presidenta, Vicente Fox Quesada como vicepresidente, la consejera Liliana Margarita Melo González, viuda del empresario Federico González del Grupo Vitro y también María Verónica Ortiz Salinas como secretaria. No obstante, en sus archivos de 2007, hay que recordar que eh, Vicente Fox eh, sale del gobierno en diciembre de 2006, en noviembre, 30 de noviembre de 2006 fue su último día de gobierno, pues para el siguiente año, 2007. A hasta 2011 reportaba que en su órgano de gobierno también participaban como asociados de la Fundación Vamos México, los empresarios Carlos Slim Elú del grupo Carso Telmex Alfredo Harp Elú, ex socio de Axibal y Banamex Emilio Azcárraga Galleán de Televisa Roberto González Barrera ya fallecido dueño de Maseca Juan Francisco Eli Ortiz de El Universal Alberto Evayeres González, también ya fallecido fallecido y dueño del grupo Val y Francisco Javier Sony Ocampo, asociado de Actinver y Aleática. Pues nada más para saber dónde estaban los intereses también de estos empresarios apoyando el supuesto altruismo de Marta Sagún y Vicente Fox. Y recordar que precisamente son estos empresarios quienes hoy son parte de este grupo, podríamos decirlo más amplio, que encabeza. Precisamente, o, o están aglutinados en torno a Claudio X González y que son. Quienes eh, pues están detrás de la Alianza Va por México eh, son precisamente este tipo de personajes que los vemos ahí impresentables y que son los que están animando las acciones de esta oposición de derecha, eh, llevada generalmente a tratar de judicializar lo más posible y obstaculizar o incluso sabotear cualquier acción de gobierno. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque quieren restaurar, finalmente, eso es lo que quieren, restaurar al panismo en el poder. Así es, Sosimo. Y con esto, pues llegamos ya al final de nuestro programa. Los invitamos a leer el trabajo completo en www.contralinea.com.mx y a mantenerse, por supuesto, informados en, en nuestra página de Internet. Eh, este del de caso de la Fundación Vamos México no es el único que vamos a traer. También vamos a revelar detalles de cómo opera o cómo cerró el año pasado el centro Fox. Eh, pero eso, pues, ya será. Muy mucho más adelante, socio. Así es, pues sí, por supuesto que les invitamos a eh, revisar esta investigación, como decías en nuestra página electrónica, donde recuerden, ahí encontrarán precisamente los detalles de lo que aquí se ha señalado. También con documentos sobre este, sobre este tema pueden navegar en ellos, pueden ustedes precisamente contar con las herramientas para profundizar el conocimiento de lo que aquí hemos señalado con respecto de este tema principal. Recuerden que cada día traemos un tema principal producto de las investigaciones de este equipo de periodistas. Recuerden que sí, nos encuentran ahí en nuestra casa, www.contralinea.com.mx y también como contralinea nos encuentran en el YouTube. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iBox, Nancy Flores. Así es, y les agradecemos a todos los que se han conectado, nos dice eh, por acá eh, Eva Galván Santiago Krill, siempre queriendo hacerse el protagonista de toda la oposición. Busca llamar la atención y reflectores con argumentos legaloides. Además, Abraham nos comenta: ¿Pero quién puede seguir apoyando? esta organización fraudulenta, acaso serán los evasores de impuestos o los blanqueadores de dinero ello respecto a la Fundación Vamos México. Y también Charo Charo nos indica a través de estas estos chats que tenemos habilitados tanto en Facebook como en YouTube. El altruismo no tiene nada que ver con el dinero, el verdadero altruismo se logra sin estar esperando nada económico a cambio, solo la satisfacción de lograr algo en bien de otros. Pues así es, totalmente de acuerdo con Charo Charo. Así es y otra cosa, el altruismo no va nunca a sustituir la responsabilidad que tiene el Estado con respecto de garantizar los derechos humanos, particularmente aquellos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el vestido y también con el techo digno. Así que no habrá en realidad o no pueden señalar que el altruismo viene a sustituir lo que tendrían que ser políticas de carácter público para paliar y combatir estas desigualdades. Nos dice Delias Camilla: este tipo solo se pone a exigir lo que no tiene que reclamar, solo porque ya no le llega el moche. Esto con respecto a Santiago ocril quien ha anunciado que combatirá, combatirá de manera judicial. Las, eh, pues digamos, podríamos decir que los propios proyectos de la actual administración y lo hará desde su carácter de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y sí, ya decíamos nosotros hace unos instantes: pues que primero él rinda cuentas sobre lo que tiene pendiente con respecto de la relación con empresas. Factureras y muchos otros asuntos, Nancy Flores. No comentamos, por ejemplo, aquella participación en la creación de la empresa ISOSA, solamente por poner otro ejemplo donde esta empresa, pues, defraudó, con miles de millones de pesos, producto de el impuesto aduanero, pues defraudó a las arcas, a las arcas públicas. Nos dice Altobeli Juárez Baltazar. Es evidente que defiende su grupo de empresarios y no el beneficio del de pueblo. Por supuesto, también esto ya en referencia. A lo que acabamos, eh, pues sí, de, de señalar con respecto de Santiago Krill y Eva Galván. No solo esta mujer, también sus hijos se sirvieron con la cuchara grande del presupuesto público que les dejaron enormes, garra, enormes ganancias. Y sí, esto ya con respecto de esta fundación Vamos México, pudimos ver ahí a Marta Azagún declarar prácticamente cómo al amparo del poder crearon esta empresa. Así la tratan una empresa que finalmente tiene la pantalla de ofrecer asistencia social y el grueso de los recursos se lo queda esta familia. Pues muy, muy indignante. Muy indignante, sosimo y con esto nos despedimos también a nombre de nuestros compañeros en producción, Javier Alvarado, Indra Círigo y Carlos Sánchez, y los esperamos a la una de la tarde en nuestra mesa de contradebate. Ya sabe que estamos lunes, miércoles y viernes en esta mesa de contradebate y, por supuesto, a las ocho de la noche en la mesa de investigación contra líneas sin censura. Y, sosimo pues el día de mañana a las diez de la mañana, aquí nos volvemos a encontrar. Buenas tardes, Sosimo. Pues buenas tardes. Recuerden que, en efecto, estamos... De lunes a viernes en punto de las diez de la mañana y hasta el mediodía, y lunes, miércoles y viernes en contradebate. La mesa de análisis de contralínea en punto de la una y hasta las dos de la tarde. Pues mientras tanto, que tengan una muy buena jornada y una muy buena semana.